Ya se manejan los datos del número de votantes que participaron en la convención del Partido Revolucionario Moderno PRM en este municipio de San Francisco de Macorís. El encargado de la organización de la elección, Gervasio de León, ofrece los detalles. Aquí concluyó satisfactoriamente alrededor de unos 5.000. Cuando hablo de 5.000 estoy hablando de San Francisco de Macorís con los cuatro distritos. No le doy la cifra exacta porque hay unos votos nulos que los compañeros no los registraron en el acta. Entonces por eso no nos aventuramos a dar el número redondo, pero está cerca de los 5.000. Solo esperamos a que concluya el proceso en alguna provincia del país que está pautada para este domingo 8. Y el conteo a nivel nacional de lo que son la vicepresidencia y la subsecretaría nacional. Al ser cuestionado sobre el reducido número de votantes, De León alegó no se limita a esa cifra los miembros del partido, que se posicionó en el segundo lugar en el último sufragio presidencial. Bueno, es que ese no es el número de PRMistas. Como ustedes sabrán, aquí se llevó a cabo un proceso de manera muy rápida, quizá con poca promoción o casi ninguna, que fue el PREMIL. Y en ello una cantidad inmensa de compañeros quedaron por inscribirse. Proceso este que se abrirá una vez concluya con la juramentación de las nuevas autoridades y lo que son la conformación de los frentes de masas. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.